Muy buenos días, familia del Club Militar. Nuevamente los estoy acompañando yo, Juan David Cotilla, profesor de fútbol y el gimnasio del Club Militar. El día de hoy vamos a complementar la rutina que hicimos en la primera parte de la mañana. La rutina es complementaria que vamos a hacer es de tren inferior, de pierna y algo de zona lumbar, fortalecer esa parte para que el cuerpo de los tenistas, el cuerpo de nuestros deportistas, soporte un poco más los movimientos tan bruscos, tan explosivos que se producen a la hora de realizar un golpe o una aceleración para alcanzar la bola. ¿Listo? Vamos a arrancar con movilidad articular del tren inferior. ¿Listo? Apertura de las piernas, 10 segundos. Mil 1, mil 2, mil 3, mil 4, mil 5, mil 6, mil 7, mil 8, mil 9, 1010, flexión de rodillas atrás, 1001, 1002, 1003, 1007, 1008, 1009, 1010, muy bien. Vamos a pisar con el tobillo derecho y hacer círculos, rotaciones con el talón, 1, 2, de esta forma, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cambiamos. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a colocar manos en nuestras rodillas. Flexionamos las rodillas muy suave. Lo hago en diagonal para que se vea bien. ¿Listo? Y círculos con las rodillas, 5 segundos hacia la derecha y 5 hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, cambio de dirección. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, excelente trabajo. Vamos con el primer ejercicio. Los que tengan un balón medicinal, una tula con peso o un objeto de peso lo van a hacer de esta forma. Van a tomar el objeto, en este caso el balón, van a arrancar a realizar sentadillas con lanzamiento del objeto hacia arriba. ¿Listo? Van a realizar 20 sentadillas. ¿Listo? Recuerden, todos estos movimientos es para que lo hagan de 2 a 3 series en sus casas. ¿Listo, familia? Van conmigo. 3, 2, 1, ahora. 1, 2. 3, vamos, 4, 5, 6, eso es, 7, 8, 9, 10, vamos por mitad, 1, 1, 2, 3, vamos, vamos, 8, personas, 9, 20. Muy bien, tomamos un pequeño respiro, recuperamos. Ejercicio número 1, terminado. ¿Listo? Vamos con un ejercicio de desplazamiento. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar un paso en diagonal adelante, cruzando la pierna. Si voy ahí al lado derecho, cruzo pierna izquierda y golpeo, vuelvo al centro. Si voy a golpear, si voy a caminar el paso hacia el lado izquierdo, cruzo hacia el derecho y golpeo. ¿Listo? Todo esto lo vamos a hacer mientras realizamos un skipping, todo con estímulo auditivo. 1 y 2, 1 para la derecha, 2 para la izquierda. ¿Listo? Van conmigo durante un minuto. 3, 2, 1, arranca, vamos. 1, vamos, skipping, skipping. 2, duro. 1, vamos. 2, eso es, eso es, eso es. Vamos, vamos, vamos. 1, eso es, duro, duro, duro. 1, muy bien, pueden intercalar, pueden variar. 2, vamos, vamos, rápido, rápido. 2, vamos. 1, eso es, eso es, eso es. 2, vamos. Eso es, eso es. 1, duro, 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 duro. 2,
Círculo 2. Vamos. Recuerden terminar el golpe siempre al hombro. 2. Vamos. 2. Duro, duro. 1. Vamos. 1. Duro. 2. Vamos. 1. Última. 2. Muy bien, excelente trabajo. Ejercicio número 2. Vamos, trabajo número 3. Fuerza explosiva. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como no tenemos un espacio lo suficientemente grande para hacer desplazamientos, piques, carreras de larga distancia, carreras cortas, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a saltar 10 veces, manos en la cintura, salto explosivo, 10 veces, apenas caigo, corro todo lo que pueda adelante, máxima velocidad y me devuelvo caminando. Vamos a repetirlo 5 veces. ¿Listo? Van conmigo. 3, 2, 1. Ahora 10 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Velocidad. Toco y me devuelvo caminando. Muy bien. Nos quedan 4. ¿Listos? Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duro. Bien, excelente. Si pueden deslizar. Muy bueno. De nuevo, vamos. 1, 2, 3. Muy bien, vamos, número 4, arrancamos ya. Seis, siete, nueve, diez. Muy bien, excelente. Último, listos, ya. Muy bien, excelente. Tercer ejercicio de potencia, pique y desplazamiento. Muy bien, vamos, fortalecimiento de cuádriceps. Vamos a hacer tijeras en péndulo. ¿Qué quieren decir? Con la derecha en movimiento, la izquierda fija. Adelante y atrás. ¿Listo? Vamos a realizar 10 repeticiones por pierna. Se cuentan dobles, es decir, cuando él pase adelante y él pase atrás, cuento una. ¿Listo? Van conmigo. 3, 2, 1. Ahora. 1, 1. 5, 6, 6, vamos. 7, 8, 9, 10. Muy bien, preparamos. Pierna contraria, izquierda. 3, 2, 1, ahora. Vamos, 8, 9 y 10. Muy bien, familia. Cuarto ejercicio, terminado. Vamos a realizar ejercicio número 5, trabajo de resistencia, fuerza. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer? Contra una pared, ¿listo? Contra una pared van a llevar la espalda y en posición de sentadilla
van a realizar sentadilla sostenida, pero con la espalda contra la pared. ¿Listo? Respirando, recuperando. Si está en un espacio amplio que no tiene una pared fija en este momento, como lo estoy yo, lo que va a hacer es sentadilla de jinete, abre puntas y baja todo lo que pueda. ¿Listo? Yo lo voy a hacer durante un minuto. En sus casas lo pueden hacer durante 10, 15, 20, 30 segundos o más. ¿Listo? Vamos, se preparan. 3, 2, 1, ahora. 1001, 1002, 1003. Mil ocho, mil nueve, mil diez, soporta. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, 30, vamos, yo sé que el cuerpo los hace subir, pero no, abajo. 33, 34, 35, 36. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Oh, muy bien. Respira. Caminando despacio, accionando las piernas. Muy bien, ejercicio número 5, terminado. Necesito que tengan a la mano una colchoneta, algo para colocar en el piso. ¿Por qué? Vamos a fortalecer ahora zona lumbar. ¿Listo? Se van a acostar boca abajo, manos en el piso, no apoyadas, levantadas. La idea es que ni las palmas de las manos ni el pecho toquen el piso y todo el tiempo arriba, elevaciones. ¿Listo? Para hacer estas elevaciones, los pies, como los ven acá, los pies también hacen elevación, arquean el cuerpo. ¿Listo? Vamos. 30 segundos. 3, 2, 1. Sin pausa. 1001, 1002. 1010, 1011. 18, 19, 1020, 28, 29, 30. Muy bien, excelente. Ejercicio número 6 para la zona lumbar terminado. Muy bien. Respira. Muy buen trabajo. Siguiente ejercicio, trabajo de pierna. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pendiente a esto, familia. ¿Listo? Estabilidad en un pie, un solo pie. ¿Listo? Van a dar un pequeño salto adelante. Controlan, no los quiero ver acá moviéndose. Y un pequeño salto atrás. ¿Listo? Van a hacerlo 10 veces, adelante y atrás, 10 por pierna. ¿Listo? Ejercicio estabilizado y fortaleza para las piernas. Vamos. 3, 2, 1, ahora. Vamos y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
respiran, preparan, pierna izquierda, 3, 2, 1, ahora, 1, 1, 2, 2, 3, 3, vamos, 4 por sentadilla, 7, 8, 8, 9, 9, 10 y 10. ¡Oh! Muy bien. Excelente trabajo. Muy bien. Ya casi terminamos la primera serie. Respiren. Recuperen. Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer? Ejercicio de resistencia en un cajón, en una base o con un objeto más alto en el piso. Van a hacer lo siguiente: skipping con intervalos de esta forma, apoyando un pie en el balón y haciendo el intercambio. ¿Listo? De esta forma vamos a trabajar resistencia un minuto. ¿Listo? Preparados. 3, 2, 1, agilidad, el 1, el 2, trece, el 14, el 15, cuarenta, vamos, último 20. Último 10, 9. 4, 3, 2 y 1. Muy bien, familia. Excelente trabajo. Respiran, recuperan. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bueno. Muy bien. Este trabajo es complementario al que hicimos en la mañana. Trabajo de tren inferior para fortalecer fuerte las piernas a la hora de hacer la ejecución, para trabajar resistencia y fuerza mientras se realiza la práctica del tenis. Después de estos ejercicios, después de que en casa terminen realizando dos o tres series de esta rutina que acabamos de realizar, lo que van a hacer, familia, es estirar, muy bien, tren inferior, cuádriceps, isquiotibiales principalmente. ¿Listo? Fue un excelente trabajo, familia. Mi nombre es Juan David Botía, profesor de fútbol y el gimnasio de su club militar. Recuerden, lávense las manos, usen tapabocas y no salgan si no es necesario. Cuídennos de esa forma, por favor. Que estén muy bien, un abrazo, cuídense mucho.